Tardes, pues estamos desde Nahuatsen, Nahuatzen, Michoacán, la cabecera municipal precisamente de este, de este municipio. Un municipio que ha llevado eh, valga por décadas una lucha, una lucha en la que incluso han perdido la vida varios habitantes de esta comunidad. Hablando desde problemas agrarios, hablando desde problemas ya en temas políticos, hablando de problemas incluso de inseguridad, donde aquí en Nahuatzen. Nahuatlson es un municipio que ha sido ejemplo, ejemplo para las diferentes comunidades indígenas de la meseta purépecha de la ribera del lago de Pátzcuaro y, por supuesto, también del oriente del estado de Michoacán, por allá por o eh, Campos y, y, y Ciudad Hidalgo y estos municipios de verdad donde todavía, todavía se encuentran, eh, valga, parte de la cultura de nuestro país. Por un lado, en el oriente los otomíes, por otro lado, en la meseta purépecha, los Tarascos o Purépechas, asimismo en Pátzcoro, en la ribera del lago de Pátzcoro de Michoacán. Pero bueno, así, así las cosas en este municipio de Nahuatzen, donde, repito, por décadas han llevado a cabo una lucha, una lucha, primero por la tenencia de la tierra, eh, después por intereses políticos donde, bueno, una familia. En Contubernia, por supuesto, con el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, el actual gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Me refiero a Martín García Avilés y familia, quienes ellos tuvieron el control, quisieron tener el control de las de, las, de la cultura purépecha, de las culturas indígenas en el estado de Michoacán, a través de este personaje, Martín García Avilés, quien incluso él ha ocupado varios puestos de elección popular, ha estado en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federal, y que nunca, nunca siquiera se ha preocupado o ha hecho o hizo algo por sus comunidades. No hizo en lo absoluto nada por el Estado de Michoacán. Y no lo digo yo, no lo digo yo, sino que los propios habitantes de las diferentes comunidades indígenas lo recuerdan, pero no lo recuerdan para bien. Lo recuerdan porque dicen ha beneficiado o se ha beneficiado de los puestos que ha ocupado. Se ha enriquecido porque ha sido un político que ha llevado el, pues, o ha ocupado los puestos de elección que, en el, que de verdad ha tenido para enriquecerse en muchas cuestiones. Aquí, en este municipio de Nahuatzen, se han registrado conflictos, conflictos que incluso él llegó a encabezar, un conflicto que ha dejado mucho de qué hablar en la historia, precisamente de este, de este municipio de Nahuatl, en Michoacán. Un municipio donde el 7 de septiembre se eligió un Consejo Ciudadano Indígena de, este, de, este, de esta cabecera municipal, pero que el gobierno del Estado de Michoacán, encabezado por Silvano Arioles Conejo y por el propio Martín García Avilés, desconocieron. Y de al tiempo de desconocerlos, ellos, incluso les mandan elementos policíacos para hacer e imponer lo que ellos querían o lo que ellos quisieron. Incursión el 19 de septiembre de ese mismo año, de, 2000, del, del 2015, aquí a Nawatsen, eh, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, donde lamentablemente hicieron y deshicieron, violentaron los derechos de los ciudadanos como quisieron. Pero además, dentro de la misma historia aquí que ha marcado a Nahuatl, se han dado varios hechos, varios hechos en todos los sentidos. Hechos que por un lado han sido superados luego con las diferentes comunidades hermanas, en, por un lado por temas de tenencia de la tierra, pero por otro lado en temas políticos, al grado de que la comunidad, el pueblo, el pueblo unido de Nahuatsen, llegó a impedir las elecciones que hasta el momento incluso no aceptan partidos políticos para este proceso electoral en el cual se está viviendo del 2021. Pero bueno, para hablar de esto y otros hechos que también han marcado la historia como es el tema de inseguridad, un tema que recuerdo aquí en Nahuatsen, los habitantes después de organizarse, después de que detectaron, de que supieron que un criminal se encontraba aquí operando en este municipio vaya usted a saber de qué manera ya escucharemos si los habitantes ahorita nos lo dicen pero fue detenido detenido en una casa que tenían como casa de seguridad donde tenían secuestradas a personas donde tenían incluso sicarios personas que ni siquiera que ni siquiera eran del municipio de nahuatsen. Pero les aseguraron vehículos, les aseguraron armas, liberaron a las personas que tenían como víctimas. Y a estos presuntos criminales, escuche usted, que a quien detienen como cabeza, como líder, fue a un sujeto de nombre Benito Morales Jiménez. Se lo informamos en su momento. Está publicado en la Agencia de Noticias 90 Grados esta información. El Beni, mejor conocido como el Beni, fue detenido como cabeza y líder de este grupo estaba operando en Nahuatsen. Lo ponen a disposición de las autoridades de la Fiscalía General, bueno, Procuraduría General, todavía en ese entonces Pro Procuraduría General de Justicia del de Estado de Michoacán, pero que lamentablemente, desgraciadamente, a las pocas horas fue liberado. Pero bueno, para hablarnos de la historia, de los hechos que han acontecido, de lo que ha marcado precisamente en la historia a Michoacán, yo le agradezco a algunos habitantes la confianza de para este medio de comunicación para hablarnos de ello. Me refiero primero en primer lugar a María yanicia Juárez Avilés, comunera de este, de este municipio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes al Auditorio de 90 grados. Un placer atenderles aquí en la Casa Comunal de Nahuatl, en Michoacán. Oh. Platícanos un poquito, háganos. Eh, cuéntenos, platíquenos de la historia, por todo lo que ha tenido que pasar precisamente Nahuatl, en lo que ya se encuentra en la historia, en los medios de comunicación, en los diferentes libros, incluso ya por allí escritos de Nahuatl en Michoacán. Hola, buenas tardes de Nueva Cuenta, bueno pues han sido muchos los hechos que han ocurrido, episodios de la historia de Nahuatl hasta la fecha, como usted bien comenta, aquí Nahuatl tuvo muchos conflictos sobre tierra en antaño, ¿Cuál es la situación? Que regularmente las presidencias municipales nunca ponían atención en los temas comunitarios y de tierra. Es por eso que prácticamente todo el tiempo había conflictos entre las comunidades vecinas por, por territorio. Gracias a Dios, el último episodio de, de, de confrontación entre las comunidades por tenencia de la tierra fue entre Nahuatsen y Sevina. Ya hace unos años, 2014 más o menos, eh, se terminaron ya esos conflictos porque nos dimos cuenta en un análisis entre las dos comunidades, nos sentamos a dialogar y nos dimos cuenta que arriba ha revuelto ganancia de pescadores que entre nosotros peleábamos como comunidades y realmente quienes harían beneficiados de ello pues era el gobierno y el crimen organizado a mantenernos desunidos. Hoy por hoy eh, tenemos el orgullo de decir... Que Nahuatl, en Aguatsen, Michoacán, municipio, ya tiene cuatro comunidades regidas por libre autodeterminación y en próximos días se une la comunidad de Turícuaro. Entonces, esos problemas sobre tenencia de la tierra ya quedaron en el olvido. Problemas, por un lado, resueltos, digamos, y que el día de hoy son comunidades hermanas, comunidades que de manera solidaria se ayudan uno al otro. Claro que sí, nos hemos hermanado mucho porque... Realmente todas las comunidades hemos sufrido por el crimen organizado, que con el tiempo nos dimos cuenta que, como lo acabas de decir cuando pasó el episodio del famoso Beni, nos dimos cuenta que el mismo Estado estaba coludido y que estaban apoyándolos. Entonces, a final de cuentas, no nos quedó de otra más que unirnos como comunidades hermanas y todos luchar por nuestra libre autodeterminación y presupuesto directo. Lamentablemente eso de la libre autodeterminación lo decide el pueblo. Y se hace porque se hace. Lamentablemente el, el presupuesto directo no. El presupuesto directo se ha tenido que pelear en tribunales, se ha tenido que enfrentar en diferentes escenarios al gobierno del Estado y al gobierno municipal impuesto en estos, en, en estos tres años, últimos tres años, impuesto porque, como lo acabas de mencionar, aquí no hubo elecciones en el año 2018. Eso para nosotros es motivo de orgullo y precisamente volvemos a lo que... Desde 2015 nos planteábamos libre autodeterminación, no partidos políticos, presupuesto directo, que son temas completamente diferentes y que con el paso del tiempo hemos tenido que ir conociendo y que gracias a Dios nos hemos podido hermanar con nuestros vecinos de, la, de todo el municipio. Hablabas de muertos, nosotros tenemos que agradecer mucho al universo, a Dios y a nuestro patrón San Luis Rey que no tenemos un muerto aquí en Watson por toda la lucha excepto a un bebé que falleció prematuramente cuando la Guardia Nacional eh, disparó a los comuneros y comuneras el 14 de enero del 2020, el año pasado. Lamentablemente no podemos decir así de la comunidad hermana de Arantepacua, que ellos sí perdieron cuatro vidas y que le fueron hechos completamente lamentables y reprobables. Y ahí cabe mencionar el nombre de este personaje, Benito, yo no sabía hasta hoy que se llamaba Benito Morales Jiménez. Precisamente el gobierno del estado irrumpió en la comunidad hermana de Antepacua diciendo que quería... No, pertenece también a la Watson. Es, es, nuestra, es una de nuestras tenencias anteriormente, sería tenencia. Ahora ya nosotros queremos cambiar esos términos, porque tal como se manejaba anteriormente... Nahuatl en cabecera y las tenencias eran los pueblitos, las comunidades, los, eran más poquitos, los, no saben, los inditos, así, y a mí eso se me hace lacerante. Ahora no, no pretendemos nosotros seguir llamándolos de esa manera, sino que ahora sí queremos ser comunidades hermanas. De, de hecho, siempre debimos de haberlo sido. El problema es que al meterse en partidos políticos, al, al, al momento que los partidos políticos tienen el control, nos desunen, nos desarman, nos dividen. Tal como le decía un Kerry de Cherán, los partidos políticos no son malos en su estructura, son malas las personas que internamente hacen maldades y aprovechándose de eso nos desunen. Entonces, del PRI, no eres mi amigo, no eres mi hermano, no eres mi pariente, yo soy del PRD. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos quitar las divisiones, sobre todo la de nuestra comunidad y ahora se está logrando algo mucho mayor que es hermanarnos como comunidades hermanas en todo el municipio, sin distinción, cabecera y tenencia, sino todos con libre autodeterminación y todos se pueda ojalá con presupuesto directo porque esa es una batalla legal mucho más fuerte que tenemos que enfrentar en un futuro. Antes de que hablemos precisamente ya de este episodio que ya comenzó a hablar del tema de seguridad y de este criminal, el Beni que bueno tuvo aterrada o tiene aterrada en esta región en toda la meseta y otros lugares. Eh, Platíquenos hablemos un poquito de este episodio cuando el pueblo después del cansancio pues dicen o deciden que no haya elecciones o un tema donde incluso o sea, quito ahí nos refresque este, este, este episodio cuando queman instalaciones de los partidos políticos en este, en este municipio en la cabecera municipal de Nahuatl ok, mire es, todas las, las cuestiones que han quedado ya en la historia de Nahuatl como confrontaciones, tienen una, una peculiaridad Lamentablemente, nosotros siempre hemos acudido a, a ese tipo de situaciones sin prever el peligro. Cuando se hizo, cuando se llamó a, a, las, a la comunidad porque iban a entrar el material electoral el 30 de, de julio de 2018, en la comunidad de Sevina fueron personas mayores de edad, mujeres, incluso con niños. Nunca previmos que, que los partidos políticos iban a irrumpir armados a la comunidad, que traían una máquina incluso para romper el asfalto. Entonces fue una situación sumamente delicada porque para eso de las 6 de la tarde había muchos compañeros desaparecidos. Pensábamos que, que estas personas se los habían secuestrado. Eh, después de que ellos comenzaron la balacera aproximadamente a las 5 de la tarde para irrumpir en la comunidad. Todo mundo se dispersó por, por los montes, por, las, por los este, terrenos de siembra, hasta no fue así, sino hasta las 8 de la noche que gracias a Dios todos llegaron sanos y salvos, unos con rozones de bala, otros lastimados por, por toda la agresión que hubo de parte de los partidos políticos. Fue que se tomó la determinación de ir a, directamente a las casas de campaña de, de, de los diferentes partidos políticos. La primera fue el PAN. Lamentablemente, cuando se llega a ese lugar, ellos también estaban ya preparados con armas de fuego. Hay una peculiaridad aquí que cuando se decide algo, pues se afrontan las consecuencias. Lejos de retirarse y correr, pues la mayoría de la gente lo que hizo fue empujar y, y llegaron a, a entrar a la casa de campaña del PAN, en donde salió lesionado uno de los concejales mayores, Roberto Arriola Jiménez, fue cortado de una mano. Entonces fue ahí que comienza el, el este el hecho de decir un, vamos a quemar todo el material electoral. De, francamente no sé quién lo dijo, francamente estaba muy lejos, pero es una situación muy difícil porque ya cuando la gente enardecida toma una decisión no hay poder humano que los pueda detener. Precisamente a raíz de eso, y si me permites adelantarme un poquito, eh, la comunidad decidió presentar un recurso ante el INE hace unos días eh, para pronunciarse en contra de las elecciones porque tememos que vuelva a pasar la misma situación. Lo que menos queremos es que vuelva a haber violencia. Lamentablemente... Como te vuelvo a repetir, en todos los episodios que han marcado la lucha de Nahuatl, ha sido el pueblo que va, es atacado. Por eso tenemos dos personas lesionadas: uno perdió su mano, otro perdió su pie, y que gracias a Dios van recuperándose poco a poco. Entonces, nosotros no queremos que vuelva a haber violencia, no queremos que volver a perder, eh, que alguien vuelva a perder un, una extremidad, o peor aún, que haya muertos, incluso. El propio IEM ya se pronunció sobre esa petición y hace esa referencia en donde dice que definitivamente se deslindan de esa situación y que no quieren que en esta comunidad vuelva a haber una tragedia que incluso sea irreparable, es decir, la pérdida de vidas humanas. Esta situación es porque regularmente en las reuniones, sea de barrio y en las reuniones generales, se ha atendido ese tema con mucha insistencia. ¿Permitimos o no? Elecciones, y es, no permitimos elecciones por todos los agravios que hemos recibido, tanto de los partidos políticos como de las personas en el poder, especialmente del gobierno del Estado. Sobre este tema precisamente, el, luego de que ustedes han buscado el pueblo, el pueblo de Nahuatsen ha buscado el administrarse de manera independiente, al igual que Chegan, el propio gobernador del Estado de Michoacán, si no mal recuerdo, dijo, no lo permitirá, y se comprometió, dijo, no quiere otro Chegan. Así es, esa fue la frase textual, no permitiré otro, Cherán, para su desgracia, y él mismo lo dijo aquí cuando estuvo en campaña para ser gobernador del estado, que... El pueblo purépecha jamás había sido dominado. Supongo que sus planes era dominarnos. Y a la fecha le hemos demostrado, no solo a Nahuatl, todas las comunidades que ya pidieron su libre autodeterminación, que ya exigieron su libre autodeterminación, porque esa no se pide, esa se, se exige y se cumple. Eh, sin embargo, es cuestión, otra cuestión el presupuesto directo. Aquí Nahuatl. Fue punta de lanza en abrir un juicio el 035 diagonal 2017, en el que se pidió presupuesto directo al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y lo ganamos. En 2018 ya fue ratificado con un sobreseimiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un sobreseimiento que había presentado el ya difunto eh, síndico municipal de ese tiempo. Entonces. Ha sido una lucha muy larga en tribunales para pedir el presupuesto directo. Cabe mencionar que la libre autodeterminación basta con una asamblea del pueblo para que se determine qué es libre autodeterminación. El pleito que ahorita lleva Santa Fe de la Laguna, el pleito que llevamos nosotros, que muchas comunidades llevan en contra el gobierno del Estado en tribunales, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es por que el gobierno del estado no respeta las decisiones del tribunal, no le no le importa que la Suprema Corte de Justicia ya se haya pronunciado directamente sobre que los pueblos pueden regirse por usos y costumbres y manejar su presupuesto directo y con artimañas retira el presupuesto que, le, que legalmente le corresponde a las comunidades indígenas que, que tienen su libre autodeterminación. Son pleitos legales muy fuertes. Nosotros llevamos prácticamente de 2017 a la fecha intentando que tanto el gobernador a través de la Secretaría de Finanzas eh, como el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán respeten. La sentencia 035 diagonal 2017 que dice literalmente que la comunidad debe recibir su presupuesto directo y debe ser asesorada asesorada por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y eso jamás se ha respetado. Incluso no somos los únicos, a Sevina se lo quisieron retener, a Antepacua se lo quisieron detener, pese a sus muertos. Ahorita literalmente con y Naguatan estamos con un consejo impuesto, según consejo que ellos amañadamente eh, con el poder de, del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán reconocen de una manera este. Reconocen que es legal una asamblea en la que no hubo convocatoria en donde para poder reconocer a un consejo llevan credenciales del lector de gente que ya está muerta. asumen que, que se puede presentar dos credenciales del lector de la misma persona, piden dos credenciales para poderlas interponer y las sellan en fojas distintas. Es decir, que si de 800 personas que en el último conteo supuestamente de la asamblea de aquí de Nahuatsen se presentaron, nosotros hicimos un conteo eh, credencial por el credencial y encontramos más del doble de credenciales que no pueden ser reconocidas como, como válidas, vaya, porque están vencidas. Vigentes, que no ah, están vigentes. De gente que ya está muerta de gente que. personas que presentaron su credencial de lector de cuando tenían 35 años, ahora que tienen 68, es una, una serie de anomalías. Entonces, todo eso, ellos lo han ido eh, previendo con anterioridad, viendo cuáles son los puntos débiles de cada comunidad, para así evitar que cada comunidad reciba su presupuesto directo. Estoy hablando del caso de aquí en Aguatsen, este, vaya, a. Amañado completamente la imposición de un nuevo consejo, no pudieron quitar la libre autodeterminación, ah pues te impongo otro consejo a modo de nosotros y así lo hicieron también con comachuén Sevina no por poco también logran derribar al consejo original, pero ahí este la gente respondió un poco más fuerte, incluso hubo un pequeño enfrentamiento, pero lograron imponerse. Eh, al antepaco, por su situación, ellos de, desde un inicio que decidieron retirarles el presupuesto, de una vez recurrieron a, a, a la protesta fuerte y los respetaron. Nosotros, por ese desgaste que tenemos y sobre todo por nuestros presos políticos, decidimos llevarlo todo ante tribunales porque cada vez que nosotros hacíamos una manifestación, quien la pagaba eran nuestros presos políticos, incluso siendo ingresados a máxima seguridad. Entonces, sí nos trataron un poquito de manos, pero a decir de ellos, lo que dice José Antonio Arriola Jiménez, José Luis eh, Jiménez Mesa y el compañero Gerardo Talavera Pineda es, ellos son los que están adentro y nosotros tenemos que seguir en la lucha. Entonces, ahora es un parteaguas en todo esto porque ellos respaldan y no, no se, no se quejan de estar como presos políticos, a pesar de que realmente. Eh, para nosotros es un dolor que estén adentro, por eso hemos luchado para su libertad. Hablando precisamente de estos temas de presupuesto, donde comunidades han solicitado precisamente el recurso para ellos administrarse, para ellos llevar a cabo, pues cumplir con lo que realmente tienen como necesidades obras y demás en todos los sentidos. Hablando de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, ustedes, esta es la comunidad, el pueblo de Nahuatsen se solidariza, se ha solidarizado con ellos y han, que este, valga, también emprendido por allí alguna lucha, algunas actividades que el día de ayer emprendieron y llevaron a cabo de manera conjunta con todas las comunidades indígenas de aquí del estado de Michoacán. Claro que sí, nosotros estamos para apoyar a los compañeros de Santa Fe de la Laguna, nuestros hermanos, tal y como ellos en su momento se han expresado solidarios para con nosotros. Nosotros ahora, como le comento, estamos un paso más, estamos más unidos, más que como vecinos, como hermanos. Nosotros estuvimos por ahí en una reunión del Consejo Supremo Indígena de Michoacán el día viernes pasado, en donde se tomaron la determinación de apoyar directamente a Santa Fe de la Laguna por toda la problemática que tienen con el ayuntamiento de Quiroga, eh, precisamente por el presupuesto directo, que aunque ya lo ganaron en tribunales, no respeta a la presidenta municipal. Eh, nosotros nos hermanamos en esa lucha porque también la estamos viviendo, igual que ellos. Sin embargo, nosotros no podemos hacer mayores cosas como las que ellos hacen por nuestros presos políticos. Sin embargo, usted leyó el pliego petitorio de Consejo Supremo Indígena, habla principalmente de la comunidad de Santa Fe de la Laguna y su presupuesto directo, pero también toma como referente la libertad de nuestros presos políticos. Entonces, los problemas que nos aquejan a todas las comunidades las estamos ahora viviendo de una manera conjunta. Y creo que eso es lo que lo que nos faltaba, que realmente nos volviéramos a reconocer como hermanos, como purépechas, como indígenas, y ser orgullosos de lo que somos y enfrentar directamente todos los conflictos que, que se nos vengan encima unidos. Y yo creo que eso va a ser ya de ahora en adelante la dinámica. Eh, si a uno de los compañeros hermanos, alguna comunidad hermana sufre, ahí vamos a estar todos para apoyarnos. Pues va. Nuestro reconocimiento para el, para Santa Fe, para los habitantes de Santa Fe de la Laguna, mm -hmm. lo digo de verdad, porque también ellos han emprendido una lucha en la que incluso Bien. han sido por allí ya eh, pues agredidos Bien. en todos los sentidos, luego de que no se ha respetado la decisión de los tribunales, de que no se ha respetado un acuerdo eh, de Cabildo por, por la propia, el propio Presidenta. municipio de allí de, de Quiroga, donde la mayoría. Votó a favor de entregar el recurso. Pero bueno, obstáculos que se enfrentan las comunidades indígenas luego de que buscan, piden el presupuesto eh, de manera directa para que sean ellos los que se administren. Ustedes escucharon hace un rato, precisamente, a habitantes de la comunidad de Sevina, decían, porque ellos son ya beneficiarios de este, pues de este tema, decían que. En un año, escuche usted, de un año y meses que tiene administrando ya el pro, su propio recurso, en un año hicieron ocho obras y el municipio en un año les hacía una obra. Nada más, para que vea eh, la gran diferencia y donde, por supuesto, ahorita en esta comunidad no hay corrupción. En esta comunidad hay honestidad y tan es así. Que ahí está, de manera transparente, las obras. Uno por ocho. Uno, una obra que hacía anteriormente, nada más el municipio de Nahuatsen, ahora la propia comunidad hace ocho. Pero bueno, ¿Me hacer una... aquí en, en, este, en Nahuatzen estamos eh, escuchando varias, varias historias. Toda una, pues historia, como lo hemos dicho luego en diferentes etapas. Una más es la de la delincuencia, la del de crimen, donde el Beni, este famoso eh, criminal que opera aquí, Benito Morales eh, Jiménez, mejor conocido como el Beni, ha operado desde décadas de tiempo, eh, que incluso en, el, en la administración pasada o antepasada, eh, pues resulta que el presidente municipal era su primo, era familiar motivo por el cual luego él estuvo operando en este, en este municipio, por el cual incluso decíamos fue hasta detenido. Sobre este tema de la inseguridad y hablando del Beni, recuérdenos, platíquenos un poquito de este episodio. Muy bien, mire, lamentablemente a partir de que se comenzaron a cobrar cuotas aquí en la comunidad de Nahuatl en 2008, hasta pues que el pueblo se levantó en 2015, hay muchos actores este del crimen organizado aquí en la comunidad que nosotros no conocíamos, eran de Tierra Caliente, eran de otros lugares. Yo soy franca, ese señor, yo en mi vida lo he visto, no lo he conocido, pero sé lo que hacía aquí en el pueblo porque había muchas quejas de extorsión. Esa situación aquí en Aguatzen realmente fue un episodio fortuito porque se supo, se llevó una, una llamada anónima de que en una casa había entrada y salida de carros y que se escuchaba llorar a un niño. Y fue la comunidad entera que fue a, a revisar ahí este, qué es lo que estaba pasando en ese domicilio. este Cuando la persona esta se vio rodeada, salió con las manos en alto, pero jamás se pensó que en realidad ahí fuera este un lugar en donde fuera una casa de seguridad de personas secuestradas, con carros robados, con cuestiones ilícitas de, de una naturaleza demasiado fuerte, vaya. Eh, lamentablemente se estuvo pidiendo el apoyo a, a las autoridades para que vinieran por él. Estu, usted estuvo en ese tiempo, por aquí, en ese, en ese episodio de nuestra historia, y se tardaron mucho tiempo en, en venir a recoger a estas personas. Como usted lo dijo hace un momento, recordamos que a las 72 horas de que se lo llevaron, la misma policía ministerial lo dejó en libertad, o bueno, quien vino por ellos, que fue... En ese tiempo, la Procuraduría General de Justicia del Estado lo pusieron en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, la Comunidad ya no entró en esa cuestión de proceso. Salió libre y ahí, de ahí, con ese episodio, la comunidad de Nahuatlán se dio cuenta que crimen organizado y gobierno, pues era la misma situación. Y precisamente por eso se comienza la lucha por la libre autodeterminación. Realmente aquí en la comunidad de Nahuatlán, pues siempre había sido una comunidad muy tranquila. Pero ustedes se enteraron de algo que no sabían: que el Beni era pariente de quién? De Miguel Prado. A el expresidente municipal de aquí en Ahuatsen, de hecho expresidente municipal, ex municipal en esos momentos, ajá, presidente municipal en esos momentos, francamente eso no, no se sabía hasta el hasta el momento de la detención de esta persona. Sin embargo, este pues literalmente de ahí el presidente municipal ya no regresó a despachar a Nahuatzen, ya definitivamente abandonó la presidencia municipal porque cabe mencionar que él nunca se le corrió Nahuatsen. No, en un principio no pensaba en libre autodeterminación, simple y sencillamente en seguridad porque ya estábamos hartos de las cuotas, hartos de la inseguridad. En ese momento nos damos cuenta de esa situación porque salió en medios de comunicación. Entonces, realmente fue un impacto muy fuerte para la comunidad, incluso muchas personas a raíz de eso se retiraron del movimiento porque comenzaron a temer la represión de este personaje porque incluso hizo público que Nahuatsen se las iba a pagar ¿no? por lo que le habían hecho. Pues literalmente no creo que la comunidad le tenga, le deba nada y si se lo debe, pues se lo cobró con lo que él ha ganado aquí eh, haciendo sus fechorías. Francamente, hasta la fecha nosotros no sabemos nada de él ni nos interesa. Simple y sencillamente que se fuera de aquí. Y fue un caso fortuito, pero lo, nos hizo entender realmente como comunidad que el gobierno estaba coludido con el crimen organizado. El gobierno, hablando en esos momentos del de municipal y por supuesto también del estatal, porque digo, de acuerdo a lo que hemos escuchado, de esta historia, créame que pareciera que sí fue, porque sí hubo pruebas: había armas, vehículos robados, personas secuestradas, de todo en esos momentos que la autoridad tuvo conocimiento, que la autoridad incluso dio fe. Y los habitantes se los entregaron a la fiscalía, al personal de la Fiscalía Regional de Europa en Michoacán. Pero no fueron suficientes las pruebas para las autoridades fiscales, en este caso de Procuración de Justicia, en esos momentos. No era fiscal, era, era, era más bien en ese entonces, era eh, este. Era regional, era Procuraduría, Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero bueno, así, así las cosas en, en este municipio del que, pues ahora se escribe un episodio más, un episodio más en este 2021, luego de que pues viene este proceso electoral, este proceso electoral donde los habitantes de Nahuatsen... Dicen que no quieren partidos políticos, donde dicen que no aceptarán partidos políticos en este proceso electoral. ¿Cuál será la historia? ¿Cuál será el resultado en sí en este proceso electoral? Vamos a ver qué nos dice pues, de María Yanitzia sobre este precisamente tema, ya en estos tiempos que estamos viviendo, el, que incluso las elecciones son. En el próximo junio. Con mucho gusto. La comunidad, a través de, de estos tres años, después de que sucedió en 2018, hemos sido muy cuidadosos de ir analizando qué es lo que va a pasar en este próximo proceso electoral. Le puedo decir con toda certeza que desde hace ya más de un año nosotros dijimos no, elecciones, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Ya han sido muchas veces las que hemos sido atacados por instituciones de seguridad pública, incluso en 2020 participó la Guardia Nacional, y aún así, aún así, y a pesar de nuestros presos políticos que estamos luchando por su libertad, aún así hemos decidido no dar un paso atrás y no permitir las elecciones aquí en la comunidad de Nahuatl. Definitivamente eso es algo que ya está tomada la decisión, y quiero hacer hincapié en el valor que tiene la comunidad de decir que definitivamente aunque nos vaya la vida aquí, no va a haber elecciones. Es un precio, un precio muy alto el que quizá tengamos que pagar, pero creo que tenemos la convicción y el valor necesario para enfrentarnos. Han sido muchos los golpes que el gobierno del Estado nos ha dado como comunidad para permitir que regresen otra vez los partidos políticos. Vuelvo a repetir, por nuestra dignidad, por nuestros presos políticos, por todos los ataques que hemos tenido por parte del gobierno del Estado, principalmente por los partidos políticos, aquí no va a haber elecciones en Nahuatsen, cueste lo que cueste. ¿Quiere decir que no hay candidatos por ningún partido político? Claro que los hay. Lice, llanamente los partidos políticos han engañado la, al pueblo diciendo que el Consejo ya, ya no existe, que el Consejo ya está acabado, que legalmente ya no somos nada. Literalmente han ido casa por casa invitando y comprando conciencias. Para nosotros hubiera sido muy fácil desde un principio hacer un enfrentamiento, quizá y este, ponerlos en su lugar. Pero consideramos que tenemos que respetar a nuestros, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, porque aquí todo el mundo es familia. Tenemos que respetarlos, pero tenemos que darles a conocer la verdad. Y precisamente el día de hoy hubo una reunión de información en donde se explicó que watson tiene todavía pendiente un proceso en el cual eh, se impugnó una de las asambleas, de las supuestas asambleas que hicieron, en donde supuestamente renunciaron a la libre autodeterminación, con 800 personas en las que, vuelvo a repetir, hubo eh, credenciales dobles, credenciales vencidas, no se respetó la convocatoria, <coughs> perdón, <coughs> un sinnúmero de irregularidades. Entonces... Nosotros nada más estamos respetando a nuestros vecinos y a nuestros hermanos, pero el día de hoy se les dijo: infórmense, infórmense. La casa comunal está abierta para que ustedes vayan y reciban información sobre los procesos. Cualquier concejal de su barrio les puede explicar cómo va la situación. Lo que nosotros no queremos es más violencia, porque ya estamos hartos de violencia. Sin embargo, lo que sí estamos seguros es que aquí en Nahuatl no va a haber elecciones. Pues felicitamos a las personas que de alguna manera quisieron, eh, sin ser antes miembros de, de un ayuntamiento, sin ser antes de algún partido político, apoyar, porque piensan que es la mejor opción, pero les invitamos el día de hoy a que se informaran, porque quienes van abanderando eh, las candidaturas a gobierno municipal, pues prácticamente son personas que son manejadas por los actores políticos de antaño, los que se han enriquecido trabajando en la presidencia municipal por décadas, los que han manejado toda la política económica de aquí de la comunidad de Michoacán y de la región. Entonces, literalmente ahora lo que nosotros estamos exigiendo, no pidiendo, porque eso no se pide, que nos respeten la decisión de tener el presupuesto directo, pero sobre todo nuestra libre autodeterminación. No vamos a ir a pelear por cuestiones vanas. No vamos a ir a cerrarle la casa de campaña fulana tal persona porque es, definitivamente eso sería una pérdida de tiempo. Aquí se decidió que nos íbamos a términos legales y nos hemos remitido a términos legales. Sin embargo, no quiere decir que vamos a bajar los brazos y que vamos a permitir que se instalen casillas. Precisamente por eso se presentó el recurso ante el IEM y se le anunció que no vamos a permitir la instalación de casillas y que tomara las medidas necesarias para que no haya violencia en la comunidad. Sin embargo, si ellos persisten, no tendremos más que otra, que lo que siempre hemos hecho: resistir, resistir. Y en su caso, si sí es necesario, defendernos. Porque cabe señalar que nosotros, en todos los episodios de violencia que ha habido aquí en la comunidad, nunca los hemos iniciado, siempre nos hemos defendido. Y eso tenemos pruebas y asientes de esa situación. Precisamente por eso el pueblo sigue respetando al Consejo y a su ronda comunitaria. En realidad, siempre hemos sido objeto de burlas, de, de manifestaciones de mala voluntad de viejos actores políticos, incluso a través de redes sociales. Pero eso a nosotros no nos interesa. Nosotros vamos por la libertad de nuestro pueblo, por la seguridad de nuestro pueblo y sobre todo porque en realidad el presupuesto directo recaiga aquí en la comunidad y se aplique. Cabe mencionar, como decían los compañeros de Sevina, que ellos en un año han hecho ocho obras, como anteriormente se hacía el municipio una. Nosotros manejamos el presupuesto directo, bueno, nosotros no, el Consejo Mayor manejó el presupuesto de 2018 a febrero de 2019. Cabe mencionar que el trabajo aquí en la comunidad aumentó enormemente. Tenemos una plantilla de casi 300 trabajadores entre guardabosques, ronda comunitaria y administrativos en donde se pagaba una nómina de casi un millón de pesos quincenales. Dinero que llegaba directamente al bolsillo de las familias de Nahuatsen. En ese tiempo el comercio subió, el bienestar familiar creció. A, a grandes rasgos, este, 300 familias estaban recibiendo un sueldo quincenal eh, que les bastaba para comprar lo necesario para sus familias. En este sistema de partidos políticos y de ayuntamiento, pues la presidenta municipal gana alrededor de 39 mil pesos quincenales y eso es nada más para ella y su familia. Un concejal ganaba ocho mil pesos quincenales para ella y su familia. Entonces, realmente hay una disparidad en cuanto a la repartición del presupuesto. Es por eso que nosotros no vamos a dejar esta lucha hasta que realmente se haga justicia social. Híjole, interesante, pero al mismo tiempo preocupante. Y lo digo de verdad, por lo que nos está diciendo. No les importa incluso perder luego la vida o las consecuencias que esto pueda traer. El Consejo Indígena existe. El Consejo Indígena ha demostrado incluso, eh, valga su capital en todos los sentidos, el día de ayer se solidarizaron con el pueblo indígena. También ellos bloquearon vialidades, también ellos apoyan la lucha de Santa Fe de la Laguna. Y sí existe, pero bueno, intereses donde quiera hay. Pero lo interesante aquí es de que dicen no importarles las consecuencias. En este proceso electoral, en estas elecciones de junio, no habrá, no habrá y no permitirán las elecciones en Nahuatl. Querido auditorio, pues hasta aquí, aquí le dejamos esta, esta entrevista. No sé si quiera agregar algo este, María Yanitsche claro que sí con mucho gusto pues en primer lugar agradecerles por visitarnos por obtener la información de primera mano aquí estamos la casa comunal está abierta para atender a todas las personas que decían visitarnos y sobre todo pues pedir eh, Definitivamente a las autoridades que hagan lo propio, que nosotros no vamos a dar un paso atrás y que si quieren venir y, y dialogar, aquí estamos. Nosotros no somos gente que, que lleguemos y golpeemos, solamente nos defendemos cuando así es necesario y, sobre todo, que nosotros no vamos a descansar hasta que nuestros presos políticos, que ahora son considerados defensores de los derechos humanos por la Secretaría eh, Federal de. Ah, se me olvidó la verdad. De Secretaría de Gobierno Federal son considerados defensores de los derechos indígenas y presos políticos. Entonces, esa, esa situación la vamos a defender con todo. Yo le comentaba, no soy la única que piensa que hasta las últimas consecuencias, en la última vez, eh, ocasión que sufrimos un incidente contra la Guardia Nacional y que definitivamente supe lo que era estar en el frente de batalla recibiendo balazos. Yo entiendo que ya estoy respirando aire extra porque debería estar muerta desde ese tiempo. Y si ya me enfrenté una vez, no veo por qué una segunda vez. No le tengo miedo a nada. Y, y digo yo, nada más no le tengo miedo a nada. Pero literalmente soy portavoz de todos mis compañeros. No le tenemos miedo a nada. La libertad de los compañeros prácticamente ya está en la puerta. Y si caemos otros más por defender nuestra tierra, nuestra casa, no importa. Sería lo menos. Sería lo menos que pudiéramos perder. Y si nos toca dar la vida... Pues ya Dios dirá. ¿Algún mensaje a los habitantes de Santa Fe de la Laguna? Con todo mi corazón, compañeros de Santa Fe de la Laguna, yo se los expresé ahí en su comunidad, eh, ahora que fui a visitarlos saben que cuentan con nosotros para que para lo que ellos ocupen nosotros contamos con ustedes cuando lo necesitábamos entonces nosotros vamos a estar ahí para lo que ustedes necesiten sea lo que sea por ahí tenemos pendiente que vamos a ofrecer una comida en apoyo a los compañeros que están allá resistiendo en las barricadas cuando nosotros estábamos así también nos apoyaron algunos compañeros sobre todo la comunidad de pichata los nos trajeron un refrigerio eh, si esto no se resuelve nosotros vamos a estar ahí para para apoyarlos y sostenerlos en lo que ellos manden y decidan con comida, con manifestaciones. Incluso estamos ahí para lo que ellos manden, si es necesario seguir pues ahora sí que exponiendo el físico, ahí estaremos compañeros, ustedes no están solos. Nahuatl se nos acompaña tal como ustedes nos acompañaron porque ahora somos hermanos de sangre y de corazón. Pues así escuchamos precisamente valga la historia de Nahuatzen en diferentes episodios y uno que está todavía por escribirse, uno que está todavía por pues agregarse a la historia, a sumarse a la historia de Nahuatl en Michoacán. Y lo digo porque será histórico, créame, de cumplirse y de que las autoridades no hagan nada o que de lo contrario quieran violentar los derechos de los ciudadanos que quieran incluso extralimitarse, como lo han hecho en diferentes ocasiones. Esperemos de verdad que las autoridades respeten las decisiones de los habitantes de Nahuatsen. Ellos no quieren elecciones. Ellos son claros. Quieren administrarse por su cuenta. Ellos lo han demostrado y lo han hecho. Quieren seguir como lo han pedido en los tribunales federales. Querido auditorio, pues hasta aquí. Aquí le dejamos esta entrevista. Esperemos comparta. Comparta este, este y todos. Todos los videos, todas las entrevistas de 90 grados. Lo esperamos en la próxima. Yo soy José Maldonado. Muy buenas noches.